nosotras estamos pidiendo a nuestra directora institucional que cese las prácticas de las alumnas que están realizando la especialidad en atención primaria de la salud con mención en cáncer ginecológico de la Universidad San Martín de Porres, en defensa de los derechos de nuestros pacientes oncológicos. Más de un centenar de enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas acataron un paro de 24 horas por la usurpación de funciones de un grupo de estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, quienes vienen realizando actividades que solo les competen a las profesionales del nosocomio. Denunciaron que detrás de todo ello habría intereses económicos de médicos y funcionarios del hospital que laboran en universidades privadas, quienes contra toda lógica ofrecen prácticas profesionales a sus alumnos. Lo más grave, afirman, es que las universitarias participan de tareas para las cuales se necesitan una capacitación y experiencia previa, lo que pone en riesgo tanto la vida de ellas mismas como la de los pacientes. Alegaron que la responsabilidad de que sucedan estos tipos de usurpaciones es del mismo Ministerio de Salud, quien hasta el momento no limita las funciones de las enfermeras. En caso estas demandas no sean satisfechas, el sindicato que las agrupa analizará el inicio de una huelga indefinida. Si tienen una especialidad que se ha sacado a través de la Universidad San Martín de Porres y donde hay conflictos de intereses económicos y financieros por parte de los directores médicos y jefe de servicios de acá del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que son los docentes de esta especialidad. Bajo ese presunto conflicto de intereses es que los docentes de esta especialidad están trayendo a las compañeras obstetrices a realizar las prácticas de atención primaria en un campo clínico que no es de su competencia. Que las grandes universidades han encontrado un negocio en la educación. Realmente en nuestro país, al no existir unas normas adecuadas en relación a eso, las universidades están sacando especialidades sin tener un sustento técnico y sin pensar en la población. Lo que acá nos están demostrando es la falta de competencia de normar del Ministerio de Salud, la debilidad que tiene como su capacidad rectora. Se supone que el Ministerio de Salud debería estar vigilando todos esos aspectos y no lo está haciendo. Y hoy en día nos encontramos en ese dilema, trayendo a personal que no tiene las competencias, que no ha sido formada, que no ha sido preparada para dar cuidado al paciente oncológico.